Ahí estoy regresando de nuevo, disculpen, es que se me fue el, se me fue el tiempo totalmente y no me di cuenta que se acababan los 40 minutos de grabación, ¿ok? Aquí estamos de nuevo. Esperar tantito que se, que vayan entrando los demás. Para la otra semana les prometo que esto ya no pasa. Tan emocionantes que estábamos ya tan entrados, digo. Aquí les voy a compartir ya la pantalla de nuevo. Aquí le estoy. Déjenme lo pongo en, en. ¿Me dicen si ya ven mi pantalla? Listo, listo. Listo, ¿verdad? Ok, apenas que nos Pero, estamos emocionando, hombre. Ok, continuamos. Entonces dijimos que eran. Seis inspecciones, sí. que es el cuadro. ¿Ah? Ok. Entonces, fíjense cómo esa figura de, de la tablita nos nos puede, nos da una, una visión muy rápida eh, de lo que está pasando en nuestro proceso, ¿no? Entonces vemos que hay. Vamos a tener por completo. Olvidarnos del mundo por Sí, José. Ah, entonces, basado en, en, en el diagrama que se hizo anteriormente, que es como, como, como un tipo de mapa, se llena este formulario basado en esa información. Es correcto. Okay. Les voy a poner un poquito el, el mío y luego ya el que gusta hablarle porque alguien se quedó con el micrófono abierto. Entonces, si se fijan, aquí, por ejemplo, algo muy bueno de este proceso es de que no tenemos eh, almacenamientos, ¿no? donde se tenga el, 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 mat, el material o, o el producto. Almacenamientos hay cero, lo vemos porque la última columna, donde está el triángulo invertido, pues ninguna actividad está seleccionada allí. Entonces, este, este tipo de diagrama de flujo, pues nos lleva mucho a la mejora continua, ¿no? Ahí viene un poquito la, la descripción, dice, la figura se muestra un diagrama de recorrido hecho en conjunto con un diagrama de flujo de procesos con el fin de mejorar la producción de es una compañía que hace rifles. Ese viene de, este lo saqué del libro de, de niebel Dice: esta representación gráfica junto con un diagrama de flujo de procesos dio como consecuencia ahorros que incrementaron la producción de 500 cañones de rifle por turno a 3600. O sea, poco a poco podemos ir detectando allí, allí mejoras, ¿no? Y en el, les decía, en el lado derecho de este tipo de, de formato. Ahí ubicamos o ahí ponemos eh, el, un resumen de lo que de, de todas las actividades que se contemplan en el, en el diagrama, ¿verdad? Déjenme tomo la el highlight. Por ejemplo, el resumen aquí es que las operaciones son siete. Si yo me voy acá abajo en la primera columna, en los círculos que son las operaciones debo de tener siete, ¿verdad? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí están 6 y 7. Entonces, el resumen lo voy a tener acá en la parte superior. Tengo 6 transportaciones, 2 retrasos, 6 inspecciones, 0 almacenamientos. Entonces, yo como ingeniero industrial puedo decir, ¿cuál es mi mejor oportunidad de mejora para este proceso? ¿Qué es lo que yo tendría que reducir para mejorar mi proceso? Viendo esos números de amarillo, 7, 6, 2 y 6. Las inspecciones. Las inspecciones, es correcto, Cristian. ¿Por qué? Porque las operaciones, esas no las puedes reducir, ¿a? porque si no puedes detener el, el flujo el normal del los producto. transporte tampoco. ¿no? Los transportes pudieras a lo mejor reducirlos, pero lo que hace mucho daño son las inspecciones. Y hay quien dice: no, pues si quitamos inspecciones, el producto se puede ir defectuoso, sí, pero si metes pocayoques vas a quitar inspecciones. Entonces, la, la solución mágica del ingeniero industrial para inspecciones, acuérdense, un poca yoke, o sensores que automaticen el proceso, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso les decía que ya hemos visto mucho estos dia diagramas y mi intención ahorita es darles un poquito de tips, ¿verdad? Ya aterrizados para lo que nos va a servir en la práctica eh, este tipo de herramientas. Ya pues obviamente tú puedes pensar. En cómo, cómo hacer tu mejora en base a eso. Por ejemplo, si decimos, ¿sabes qué? Ya, ya metí dos pocayoques. Ah, pues ahora, así como comentaba hace rato el compañero que, que trabajaba en, en, en mecánica, que hizo un proyecto de mejora, pues tú puedes hacer lo mismo. Puedes decir, ¿sabes qué? Ya metí dos pocayoques a lo largo del proceso y las inspecciones las voy, las, ahora las, redu, las voy a reducir de seis a cuatro. Por ejemplo, aquí le estoy poniendo con pluma. Entonces me quedarían siete operaciones, esas quedarían igual, nos quedarían seis transportaciones, eh, dos retrasos, pero las inspecciones las voy a reducir a cuatro. Entonces muy probablemente el tiempo del proceso, en vez de ser 32.6 minutos, como ya no hay inspecciones, pues tal vez las vayas a reducir, no sé, a 30 minutos, ¿verdad? Que, que con que redujeras un minuto de cada inspección ya te, te reduces a 30. La, la distancia en pie va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la transportación no la cambiamos, ¿no? Entonces, este tipo de, de formatos nos da oportunidad como ingenieros a, a industriales a, a presumir la mejora, ¿no? Y, y bueno, eso, esto, esto se usa mucho ¿eh? como, como en, en proyectos de mejora continua. ¿Preguntas aquí? ¿Todo entonces quedó bien? Perfecto. Si no hay preguntas, y no, no les dé pena. Y el formato, bueno, esta es eh, la hoja de verificación o la hoja de chequeo. Esta es muy útil y es de lo más sencillo. Esta te vas con una hoja de, de papel en blanco al proceso y tú mismo puedes inventar tu hoja de inspección. Por ejemplo, este es, este es un ejemplo de dice, es un producto llenado de bolsa. Imaginamos que se está haciendo un, un llenado de una bolsa con algún producto. El proceso es llenado. Departamento de cacahuate. Ya vimos que están llenando con cacahuates. ¿eh? Entonces, es una compañía que, que vende cacahuates. Normalmente se le pone el nombre de quién está haciendo la verificación o el chequeo. Y le pones qué es lo que vas a checar hacia el número consecutivo. Aquí viene del 1 al 6. Vas a checar defectos. El defecto A, el defecto B, el defecto C, D, E y otros. Y le dices a los de la línea, ¿sabes qué? Cuando te salga un defecto A, eh, al, me, me los van juntando y los, y los vas contabilizando. Y al final de, no sé, de una hora o de un turno, normalmente se, se considera eh, buena práctica no hacerlo eh, por poco tiempo. Se, se, se considera... Al menos un turno. Empiezas a, a cada evento, le vas poniendo como en la primaria, ¿no? Un palito, hasta que, y en grupos de cinco, para un fácil conteo. Y al final del turno, te das cuenta, por ejemplo, que en el defecto A hubo 12 ocurrencias, el defecto B hubo 6, el defecto C cinco, y así sucesivamente. Entonces, de un vistazo en una hoja de chequeo-verificación, nos damos cuenta que el primer defecto o el defecto más problemático. ¿Cuál fue de los cinco? El A, si ¿sí lo ves. Y luego el segundo es el el D con cinco con diez ocurrencias. Ojo. Si se fijan que el número seis es otros. ¿Qué pasa si el mayor hubiera sido en otros? tengo que hacer entonces una hoja de verificación con otra con otra clasificación diferente porque en, en otros se espera que sean pocos los defectos. Ahora, esta hoja de verificación se usa se usó en este caso este ejemplo para defectos, pero lo puedes usar para tiempos muertos también. Ahí en en Uptip, los de ingeniería industrial hacemos un chequeo que le llamamos eh, esa verificación de tiempo muerto, ¿no? De repente nos habla Manufactura dice: Oye, la línea tiene muchos problemas, no estamos sacando la producción. Si no sale la producción, normalmente es por dos causas, o es por defectos o es porque la línea se para, tiempo muerto. Entonces, a veces nos hemos dado cuenta que la producción realmente no sale porque falle la calidad o porque hay eso, sino porque o se acabó un conector y se paró la línea. Eh, la gente eh, de, de la parte final de filtros de prueba eléctrica llegó un poquillo tarde o se fue al baño y se paró la línea porque, porque no estaba ahí las personas. Entonces vas haciendo este tipo de registro, ¿no? Y bueno, pues ya aquí viene el total de rechazados. Si se suman, son 43. Si lo comparamos contra lo que se aceptó, que son 177. El porcentaje se saca un porcentaje ya no viene aquí a la derecha otro ejemplo en este caso a ver díganme en el ejemplo de la derecha aquí ese eh, es un proceso de instalaciones viene el supervisor que lo hizo etcétera y luego viene el registro ok son defectos miren rayas superficiales rajaduras incompleto deforme ¿Cuál es el problema mayor que se detectó mediante esta hoja de, de chequeo de verificación? El incompleto, profesor. Incompleto. El incompleto. Tiene más ocurrencias. ¿no? Y le repito, este, así como en la primaria, cada evento lo va registrando con un palito, vas haciendo grupos de cinco en cinco para una rápida contabilidad y te das cuenta que el mayor problema es incompleto. ¿okay? De 42 eventos. Más de la mitad fueron por incompleto. Y luego ya en segundo lugar, pues fue rayas. ¿eh? ¿Ya? ¿Haces tus acciones? Muy bien. Entonces uno, uno ya tiene que ir con la um, uh, o sea, ya teniendo en cuenta las categorías de los diferentes defectos que pueden haber en, en algún producto, ¿verdad? Así es. Ya vas, oye, ¿por qué pudo estar incompleto? Es más, ahí puedes hacer un Ichikawa después de ahí, incompleto puede ser por falta de entrenamiento que va relacionado con, eh, con gente o por el método, el método no está bien des, eh, descrito o por el material mismo que llegó defectuoso, por eso se fue sacando el defectuoso y quedó incompleto entonces puedes hacer un, un diagrama de Chicago ya para encontrar la causa raíz de ese problema número uno que fue el incompleto y obviamente pues vas atacando el más, el más alto, exactamente ya cuando el incompleto ya no sea el, el más alto, pues te vas a ir sobre rayas superficiales, ¿verdad? ¿Por qué se rayó el, ese, ese material? Y así te vas atacando por prioridad, ¿verdad? El más alto y luego el número dos. Es más, normalmente en, en la práctica, muchas, cuando atacan los primeros tres, casi los problemas desaparecen ¿eh? por un automático. Entonces, aquí viene una descripción. Miren, la hoja de verificación, también llamada de control o de chequeo. Es un impreso con formato de tabla o diagrama. O sea, en este sí casi no hay formatos ya hechos. El ingeniero lo puede hacer allí en vivo, en la línea, ¿no? ¿no? No pasa nada. Destinado a registrar y compilar datos mediante un método sencillo y sistemático, como la anotación de marcas asociadas a la ocurrencia de determinados sucesos, o sea, los palitos, ¿no? Este formato es construido especialmente para recabar datos de una manera adecuada y sistemática. De tal manera que su registro sea fácil para analizar los principales factores que intervienen o que influyen en un problema específico. Aquí viene otro ejemplo. Fíjense, este está muy... Este me gusta porque se, se representa como si fuera un histograma. Eh, la, la utilización, bueno, ahí viene en, eh, lo, eh, algo que nos comentó en su momento y en qué se pueden utilizar para comprobación de, de formas de, de, de distribución de probabilidades de un proceso, para defectos por tipo, como los que veíamos ahorita, defectos por ubicación. A lo mejor salen muchos defectos en una línea y tú quieres saber de qué estación viene el defecto. Entonces lo puedes poner, la verificación va a decir estación 1, estación 2, estación hasta la estación 6. Y tú encuentras que la causa de los defectos viene de la estación 4, por ejemplo. Ah, bueno, entonces puedes cuantificar defectos por ubicación o por estación, por causa como lo que veíamos ahorita, por, o por máquinas. Entonces, hay diferentes usos. Fíjense el ejemplo de la derecha. Aquí se usa una hoja de verificación, pero con datos numéricos. Puede ser eh, un producto que tenga cierta, cierto tickness, dice aquí, en micras. Hay muy poquito las micras, ¿no? Pero bueno. Entonces, si tu límite inferior anda en 93 micras y tu límite superior anda en 106 micras, pues va registrando las mediciones, ¿no? Eh, una medición puede andar muy abajo, como la que está acá en la parte inferior, en 89 micras. Pues se salió del estándar del inferior, ¿verdad? Del límite inferior. Entonces, de esa manera podemos darnos cuenta. Que, que hay mediciones que se salen tanto hacia abajo o hacia arriba. Ese es un ejemplo de, un, de una hoja de verificación o de chequeo. Este es otro. Por defectos es este, este me gustó. Dice, la fábrica de muñecas, que se llama Muñecas para Todos SL, ha identificado los defectos más comunes en el momento de fabricación de un tipo de muñecas, que son pintura movida en los ojos. La cara y no sabía que había ese detalle en las muñecas. Las... Eh, cabello mal cosido, brazos mal encajados u otros. Si el ingeniero que está ahí en la línea de fabricación de las muñecas se pone a contabilizar los defectos eh, con esas descripciones, pintura movida en los ojos, cabello mal cosido, brazos mal encajados u otros, igual. Un evento, un palito, un evento, un palito entonces nos damos cuenta, ay, ah, y aquí nos vimos que se hizo registro durante una semana o seis días, se fijan. por qué, porque un día se te puede presentar más un defecto y otro día otro. de qué depende pues del turno del operador? Eh, fíjense que hay ciertos patrones curiosos en la industria, muchachos. normalmente los lunes, por ejemplo, hay mucho defecto. a qué se deberá? A ver, ustedes que son operadores, muchos ustedes. Porque no el fin de semana. La cruda, el fin de semana. <laughs> el, el, te fuiste de la casa y dejaste un problema y, y pues estás con el pensamiento allá, ¿verdad? Quieras que no. Entonces, eso es típico. Los lunes se presentan mucho defecto. Por eso, si haces a veces un, un análisis el lunes, pudiera ser no representativo de la causa real. Tien, eh, tienes que hacer varios días, por ejemplo, como este ejemplo que viene aquí, ¿verdad? Es más, haces un análisis por turno y hay turnos que generan más defectos que otros. ¿eh? El, el tercer turno es un, un turno difícil porque te da mucho sueño a veces. Eh, si, si no dormiste bien durante el día, definitivamente. Entonces surgen defectos por fatiga. Ok, de estos, entonces, ¿cuál es el mayor problema para las muñecas, para esta fábrica de muñecas? El que atacarías como ingeniero industrial primero. La pintura. Exacto. Esa es la pintura movida. Pero fíjense que se, se, se empareja mucho con el defecto de brazos mal encajados. ¿no? Entonces, ya habría que ir allí a, a las celdas donde se hacen esos trabajos y ya hacer un, un, tal vez un Ichikawa o algo más, más profundo. ¿okay? Entonces, son ejemplos muy, muy eh, sencillos, fáciles de entender, muchachos, pero que nos ilustran mucho. ¿no? ¿Preguntas aquí? De allí de tu, de ese, de este, normalmente de esta hoja de chequeo de verificación, pues visualmente te das cuenta del número cuál es el más alto, ¿no? Esos números los puedes vaciar en un Excel y haces una gráfica de barras y, y ahí te das cuenta cuál es la barra más alta y es el problema que vas a atacar primero, ¿no? ¿ok? Entonces cuando tú hagas un proyecto de mejor continua puedes apoyarte de estas herramientas. Y aparentemente pues son, son cosas muy sencillas, ¿no? Esa, esa tablita y una gráfica de barras, pero cuando lo haces así con, con todos los datos y todo eso, das muy buena imagen como ingeniero. Ok, el Ichikawa. ¿Con qué iniciamos? Las 5M, acuérdense, es una representación gráfica, dice aquí, de... Eh, una gráfica que organiza de forma lógica y en orden de mayor importancia las causas potenciales que contribuyen a crear un efecto o un problema determinado fue creado por Kaoru Chicago ya lo habíamos comentado y se le conoce también como diagrama de pescado para qué se usa para analizar problemas ¿eh? origen de problemas para conocer profundidad del proceso con que eh, se trabaja visualizando con claridad las relaciones entre los problemas y sus causas. ¿Okay? También para guiar las discusiones. Entonces aquí, ¿cuáles son las de las 5Ms, ¿cuántas se ven en este ejemplo? A ver, por ejemplo. De las 5M, ¿cuántas hay aquí? Cuatro, profe. Cuatro. Las voy a poner en amarillo. Máquina es una. ¿Cuál es otra? ¿Método? Método material. material. Okay. El, entorno. el entorno que es el medio ambiente. ¿Están de acuerdo? Medio ambiente. Ok. Y viene una quinta. Realmente la quinta. Hombre que es mano de obra. Ok. Ahí están las cinco. Normalmente si como ingeniero no quieres batallar. Pon las cinco M's y de ahí sale todo. Ok. Los diagramas de, de Chicago se pueden usar en manufactura. En las fábricas, o sea, en los procesos transformacionales. Y aquí vienen las método, máquina, materiales, medio ambiente y eh, mano de obra, o, o aquí le llaman como medio humano, ¿no? y aparte le agregan medición. Entonces, pero también se pueden utilizar en los, en los eh, compañías de servicios, que se le llaman procesos transaccionales, ¿no? Ahí cambia un poquito los diagramas de Chicago en las, en las compañías de servicios. Aquí le puedes poner clasificaciones como procesos, políticas, personas, eh, almacenes o depende del tipo de, de compañía que se trate, ¿no? Entonces, pero se puede utilizar en los dos. Ojo, como ingeniero industrial, eh, yo siempre he dicho algo, como ingenieros industriales somos muy afortunados, muchachos, porque tenemos chance de trabajar en, en cualquier lado en un banco en una agencia aduanal en todos lados hay aplicación de la de la ingeniería industrial afortunadamente este y eso eso es muy bueno qué quiere decir que también en procesos transaccionales podemos estar participando muy bien y bueno aquí viene todo un, un texto de lo que es la la explicación de en el, del libro de Niebel del diagrama de, de pescado o de Chicago, el concepto dice consiste en definir la ocurrencia de un evento un problema deseable o no deseable, en, que viene siendo el efecto, ¿no? que viene siendo la, la famosa cabeza del, del pescado ¿no? entonces, ¿por qué se le llama causa y efecto? porque todo lo de la izquierda lo que vienen siendo las, eh, donde vienen las 5 M's, esas pueden ser las causas del de efecto que está a la derecha, que pueden ser quejas de empleados en este caso. ¿no? Okay. ¿Los empleados por qué se pueden quejar en una fábrica como la que tú trabajas? Pues por el ambiente, por los métodos inadecuados que te dejaron ahí los de ingeniería, por los materiales que no llegan a tiempo o llegan defectuosos, por eh, cuestiones administrativas, por las máquinas que ya no dan el rendimiento que debieran porque ya están muy viejas. O por, por la misma gente en la mano de obra, ¿no? Entonces, se puede hacer un análisis tan a conciencia como tú, lo, como tú lo, eh, lo definas, ¿no? A final de cuentas, aquí en cada rama, ya tú puedes ir ubicando, ¿no? Por ejemplo, fíjense, en materiales dice rigidez. Si hay un material que viene muy tieso o algún cable, por ejemplo, acá en, en Aptiv, hay cables que son muy, muy gruesos y dificultan el ensamble, ¿no? O, o al revés, cables muy delgados. ¿Alguien le ha tocado de ustedes, por ejemplo, meter un hilo en una aguja? ¿En, en el ojo de la aguja que le llaman? Es difícil, ¿verdad? El bueno, esa analogía, se es es les hago esa pregunta porque acá en APTI insertas, hay unos cables de un calibre muy pequeño que a los que les toca insertar en los, en los conectores, sí es difícil. Eh, pero, pues bueno, con la, con la práctica van, van teniendo ya velocidad. Pero, por ejemplo, si le subimos el calibre, le vamos a facilitar el trabajo al operador, ¿verdad? Si no afecta en el arnés. Entonces, ahí es donde este tipo de análisis de Chicago, tenemos que poner todos esos posibles factores que pudiéramos mejorar, ¿verdad? la rigidez el grosor tratamiento previo del material tipo de aleación de los materiales etcétera ¿no? en métodos golpeteo saneamiento dije dice aquí pinzas alcance distribución interferencia en métodos a mí me gusta poner por ejemplo la altura de las estaciones qué pasa cuando una estación donde tú vas a ensamblar dos componentes o está muy alta, o está muy bajita para tu altura, ¿qué te va a pasar? Pues se complica. Se complica, ¿verdad? Te vas a cansar más. Tanto si está muy alta el ensamble, o si está muy abajo, pues te tienes que parar de puntitas o agacharte, pues hijo, te vas a cansar más pronto. Entonces, todos estos factores, muchos son los que tenemos que estar viendo en, en todo este, este tipo de, de procesos, ¿verdad? ¿Preguntas aquí de Chicago? ¿Todo bien? Sí, ok. Bien, cuando les voy a, a dar un tip. Cuando en la vida real hacemos estos diagramas, imagínense que es este que está allí, va a haber cosas a las que les vas a dar prioridad a atacar. Déjenme tomo la plumita. Y ese tema se ve cuando vemos la materia de 6 sigma. Normalmente tú tienes que detectar cuáles sí puedes mejorar y les vas a poner unas, eh, una C de que esa la puedes controlar. Por ejemplo, en ambiente, la intensidad del ruido. Si, si hay manera de que tú la mejores, le pones una C grande aquí en un lado, que significa que la vas a controlar. Mantenimiento del lugar. Ah, pues sabes que sí puedo. Darle mantenimiento, que esté más limpio, que estén las paredes pintadas, que haya más iluminación, etcétera. ¿no? Eso es de medio ambiente. Entonces, sobre las que yo le vaya a hacer una mejora, le pongo una C. Por ejemplo, administrativos dice aumento descanso a un ritmo apropiado para que nos dé chance de, de, de descansar, de ir al baño, lo que sea. Eso también lo puedo controlar. En máquinas. La vibración. ¿Sabes qué? Hay una máquina que vibra mucho. ¿Le puedo mejorar ahí con los de mantenimiento? Sí. Vámonos. Le voy a quitar la vibración. Le pongo una C. Eh, en materiales. Eh, ¿Puedo eliminar la rigidez del cable? Sí. Ah, bueno, le pongo una C. Ok. Eh, Las personas. ¿Puedo controlar el entrenamiento? Definitivamente que sí. Le pongo una C. Sí. Eh, Moral y aburrimiento. Normalmente en las fábricas, pues se les pone música ¿verdad? y los viernes ponen allá los corridos y, hombre, se anima la raza y empiezan a producir más rápido. ¿verdad? Entonces le pones CES y De si te mismo. fijas, ¿el qué? Pero no en todas, profe, nomás más. En Aptiv sí ponen buena música. Aviator, ¿a poco con usted no? Sí, con ganas. No. Fíjense que ah, eso que con... los a, hay fábricas que no le invierten a eso, pero sí sí es padre porque la gente trabaja más a gusto. Propóngalo ahí en los buzones de sugerencias si tienen. En verdad lo toman como una distracción que pueden equivocarse en momento de conteo. Sí. Sí, sí realmente eh, eso sucede a veces, verdad que eh, hasta te ponen a bailar la raza, ya te distrajiste y ya se te pasó un defecto. Entonces, sí puede ser un sí, arma de claro. los hilos, definitivamente. Muy bien. Ahora, si ¿sí se fijan qué diferente ya se ve el diagrama de Chicago. Ya de un vistazo, yo veo dónde voy a meter mano, dónde voy a meter mejoras. ¿Cuántas mejoras posibles tengo ahí en este diagrama? Siete. 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 ¿te fijas? Entonces, no voy a atacar todo porque pues, es imposible, son muchas, eh, muchos factores, pero siete, voy a hacer mejoras en, en siete lugares. Del, y uno relacionados, y si se fijan, escogí de, de todas las clasificaciones, de medio ambiente, una, de métodos, una, de la parte iniciativa una, del equipo máquinas, una, de mano de obra, dos, entonces está, está un tanto completo mi análisis, ¿verdad? ¿Ok? Entonces eso se los paso ahí, como, eso yo lo, me gusta hacerlo así de esa manera cuando, cuando hago análisis, ahí detecto, ¿no? Entonces, ya como conclusión el, eh, a este método también a veces se le llama el método de la 5M porque es estructurado en base a esos cinco pilares que es máquina, método, mano de obra, medio ambiente y materia prima. ¿Ok? Ya me avisó el Zoom que quedan 10 minutos. ¿Qué caray? ¿Por qué corre tan rápido el tiempo, hombre? Ok, diagrama de Pareto, repito. Entonces, en el Pareto, de la, de la hoja de verificación que hicimos, también se puede sacar el diagrama de Pareto, ¿no? Porque registro defectos o registro tiempos muertos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de, un de una gráfica de barras a un Pareto? Es el orden, muchachos. Ah, esa pregunta está buena de cuestionario. Para esta materia no les voy a encargar de investigación. Nomás les voy, a, les voy a poner un cuestionario en claro. ¿Cuál es la diferencia entre una gráfica de barras y un diagrama de Pareto? Es el orden. Okay. ¿Por qué el orden? Aquí le voy a poner, el diagrama de Pareto es diferente a la gráfica de barras. ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Pareto, muchachos, es una gráfica de barras ciertamente, pero trae más información. ¿eh? ¿Qué más información? Si se fijan en el, en el diagrama este de Pareto, las barras vienen en orden, de mayor a menor. Puede ser al revés también, ¿eh? de menor a, a, a mayor. Normalmente es de mayor a menor, donde tú estás eh, poniendo el, el principal problema primero y luego el segundo y así sucesivamente. ¿Qué más información trae? Trae dos ejes, el Pareto siempre. Uno que son ocurrencias y en el otro son porcentajes. De tal manera que, por ejemplo, en este diagrama que se ve allí, dice, la primera columna dice, ¿Qué? Reponer papel. Si esta fuera una gráfica de, de, de tiempos muertos, el problema número uno, el tiempo muerto que causó en este caso 54 minutos, si estos fueran minutos, por ejemplo, aquí lo voy a poner para reponer papel, lo ocasionó esa actividad, y representa qué porcentaje, si yo pongo una línea hacia la derecha, díganme qué porcentaje representa el reponer papel. Un 30 por Un 30, ok, y luego, el segundo, la segunda causa de ese tiempo muerto, dice, porque requiere limpieza, y esa limpieza ¿Qué porcentaje me representa? 20. Como un 20. Ahora, si Entonces, se fijan, si yo sumo 30 y 20, me da 50, ¿están de acuerdo? Entonces, esta línea que está acá, este punto para el segundo problema, va para el 50. ¿Qué quiere decir que esa línea es de porcentajes acumulados? ¿Ok? Entonces... Va subiendo, ahí estoy poniendo en, en, en los porcentajes acumulados en pequeños círculos verdes, hasta que me dé el 100%. Ese es un diagrama de pareto. Tiene, es diferente a la gráfica de barras, porque la gráfica de barras no me da porcentajes, ni me da esa línea punteada de porcentajes acumulados. Entonces, esa es la, es una gran diferencia entre, entre un pareto y la de barras. Entonces, el diagrama de Pareto, ahí viene en el texto, dice, también se le llama curva cerrada o distribución ABC. Es una gráfica para organizar datos de forma que estos queden en orden descendente, de izquierda a derecha, y separados por barras. Permite asignar un orden de prioridades. El programa nos permite mostrar gráficamente el principio de Pareto, pocos vitales, muchos triviales, es decir, que hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos muy importantes. O sea, ¿cuáles son los más importantes en este caso, los dos primeros o tres primeros para atacar? ¿no? ¿Para qué se usa? Pues se usa ampliamente en cuestiones relacionadas con el control de calidad, donde se dice normalmente que el 20% de los defectos afectan el 80% de los procesos. A veces se le llama el diagrama 80-20 también por eso. Ahí me lo pongo acá arriba también. Diagrama de 80-20. Por ese concepto, porque se dice que... El 20% de los defectos afectan el 80% del total del, del proceso. ¿verdad? Así se le llama a veces, diagrama 80-20. En más, a, a mí mi jefe me dice, eso, oye, os, me han dicho, aviéntate un diagrama 80-20, no a ver por dónde andamos. Entonces se refieren a un diagrama de Pareto. Un diagrama 80-20. Ok ya menos acaba el tiempo fíjense me quedan cinco minutos de zoom ok este por ejemplo el gráfico obtenido se observa aquí si se fija son como diferentes defectos número de defectos en como tipo tela no en la de algodón y en la de tul se presentaron más problemas 160 casi o arribita para la de algodón y la de TUL como 100. Acá se ven a la, a la izquierda las escalas. Pero a la derecha están los porcentajes. Y si se fijan, en el, en el eje de las X, ¿cuántos defectos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 defectos diferentes. Pero nada más en dos de ellos se presentó ¿Qué porcentaje? Si me voy aquí a la línea esta del, del segundo defecto que es el tool, ya llevo un 80% acumulado, se fijan. Por eso a esta gráfica se le llama a veces el 80-20%. O sea, nada más dos de, los, dos de los 10 defectos, o sea, el 20% de los posibles defectos ya me representaron el 80% del problema o de los defectos. Por eso a veces se le llama 80-20. Puede fluctuar, no necesariamente tiene que ser el 80, ¿verdad? Puede ser 70 o 60, pero así se le ha llamado siempre, 80-20. Dice en el gráfico obtenido, se observa que un 20% de los tejidos de algodón y tul representan aproximadamente un 80% de los defectos. Por lo tanto, centrándose en la empresa, solo en esos dos productos se reducirían un 80% el número de los defectos. O sea, con que elimines esos dos problemas, ya mataste el 80% de todo tu problema total. Entonces, ya pues me iría a hacer un, tal vez un Ichikawa. ¿Por qué al algodón le afecta más el, los defectos? ¿no? Depende del tipo de efecto y todo eso. Otra grafiquita de 80-20 que está a la derecha. Dice aquí... Eh, estas son frecuencias, bueno, dice arrugado, mal cosido, mal bordado, como que son telas, ropa también, mal estampado, corte desalineado. Entonces, el 80% son los dos primeros defectos, si te fijas, a, a la izquierda de la línea roja, mal cosido y arrugado. Con que yo ataque esos dos, ya ataque el 80% del problema. Entonces, repito, por eso se le llama también 80-20, porque normalmente... Eh, tiene esa, ese comportamiento. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? No, todo muy bien, ¿no? Ok. interesante. <laughs> interesante. El último ejemplo del Pareto, me, me quedan dos minutos y quiero concluir con el, este, con el tema. El diagrama de Pareto, por ejemplo, este es de un hotel. Hotel Brisas del Mar. Híjole, va a estar bien padre ahorita ir al mar, ¿verdad? pero pues no. No se puede mucho ahorita. Dice eh, el equipo de trabajo. Ah, bueno, dice: esto se. Hay problemas ahí en el, en el hotel. Los, los eh, clientes están insatisfechos y hacen una recolección de datos. Mala calidad del servicio de recepción porque la comida está fría, se quejan. Las sábanas están sucias. El personal del restaurante es grosero. La información sobre las excursiones es insuficiente o porque subieron los precios. Y fíjense, bueno, aquí está la opinión de 42 personas. Arrojan esto. Ok. Y calculamos los porcentajes y el porcentaje acumulado y con eso hago mi diagrama de Pareto. Y sucede que la mayoría de la gente está insatisfecha de los clientes en el hotel... Porque no hay información suficiente para las excursiones. Y en el número dos, ¿cuál viene siendo? La mala calidad del servicio de recepción. O le van a suceder dos cosas a la persona de recepción, o lo cambian o lo capacitan, ¿verdad? Entonces, este, aquí, hasta aquí vamos a concluir, muchachos. Eh, les voy a dejar el cuestionario ahí en, 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 en Clarum de las sesiones de hoy y les voy a subir el archivo. El archivo va a traer un poquito más de lo que acabamos de ver hasta ahorita por el límite de tiempo, pero hasta aquí vamos a concluir las dos sesiones de hoy del tema de, de, de esta materia también, ¿ok? Se me va a cortar ya la, la comunicación.